Todas estamos acá en la frontera entre la bella municipalidad de Palmira y la ciudad de Santiago de Cali. Estamos acá con el señor alcalde de la ciudad de Palmira, el doctor Óscar Escobar y su equipo de gobierno, como estamos acá con el comandante de la Policía Metropolitana, el general León. Y estamos acá porque en la tarde, noche de hoy, va a haber un evento de importancia capital para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Vamos a tener la posibilidad cierta de que uno de los equipos del territorio pase a la final del fútbol colombiano. Y vamos a tener un evento que hacía muchísimos años no se tenía y una oportunidad legítima, valiosa, de pasar a la final del fútbol del rentado colombiano. Queremos que ese evento que se desarrolle sea un evento de alta movilización ciudadana, sea un evento de alta capacidad de conciliación, consenso, movilidad responsable, y queremos que ese evento se desarrolle con mucho detalle y acompañamiento de las diversas autoridades. Es nuestro interés que toda la comunidad que sigue al Deportivo Cali esté segura, tenga una movilidad sin accidentes, tenga unas capacidades a flor de piel para poder celebrar si así se dan los resultados, cosa que no dudamos. Que sea esta la oportunidad para felicitar a todos aquellos que acompañan al equipo, felicitar al equipo de fútbol por la gran gestión deportiva que desarrolla y señalarle que nuestras autoridades están acá presentes para esa tarea. Estamos acá presentes para poder participar de un acompañamiento militante, con mística, con responsabilidad y para que el desarrollo de la tarde y de la noche sea adecuadamente gestionado. Para dar la palabra a quienes me acompañan, solamente señalar la importancia de llegar temprano, de llegar en buenas condiciones, hidratados, alimentados, de entender que cuando se congrega tal cantidad de población, todos tenemos que aportar. Todos tenemos que aportar en medidas de bioseguridad, aportar en términos del espacio que se va a ocupar y comprender que el respeto siempre es una cualidad fundamental de una sociedad como la nuestra. Le voy a dar primero la palabra al señor alcalde de Palmira, al doctor Óscar Escobar. Posteriormente le voy a dar la palabra al señor general León y progresivamente le vamos a compartir a ustedes las diferentes tesis y tareas que instalaremos desde esta misma mañana y que seguramente seguirán instaladas para la jornada deportiva del día de mañana domingo. Por favor, señor alcalde, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, alcalde Jorge Iván, a todos los periodistas y el equipo que nos acompaña. Mire, como usted lo ha dicho, esta es nuestra frontera, el río Cauca, pero claramente nuestras ciudades están profundamente integradas, en este caso, por el deporte. Y por supuesto que le dejamos y le deseamos los mejores éxitos al Deportivo Cali. Y para nosotros es un gusto tener los escenarios deportivos utilizados en el deporte, así como los hemos tenido con los Juegos Panamericanos Junior, que han sido un éxito total en la organización de seguridad, alcalde y Policía Nacional, y que sabemos que esta final del fútbol colombiano, estos eventos finales del fútbol colombiano también lo pueden ser. Hay que agradecer aquí una articulación que se tiene, porque este puente que divide las dos ciudades también divide la jurisdicción del general León como comandante de la Policía Metropolitana y del coronel Parrado como el comandante de la Policía Valle. Así que aquí tenemos la articulación de estos dos cuerpos policiales que nos van a permitir al menos tener hoy alrededor de 600 hombres en tres anillos de seguridad para la seguridad de este partido. Que sabemos que los hinchas se han venido comportando bien, que sabemos que en la Comisión Local de Fútbol se les ha venido permitiendo gradualmente ingresar los trapos, ingresar todos los elementos que ellos tienen para la celebración del fútbol en la medida que han venido cumpliendo los compromisos. Y como alcalde de Palmira, para nosotros también es muy importante que, así como se tiene esta seguridad en la recta y demás, garanticemos también la seguridad y el patrullaje en nuestros corregimientos aledaños de la zona plana, en particular en nuestro corregimiento de Palmaseca, donde a veces después del partido, en el medio del partido, se presentan algunas alteraciones al orden público para los ciudadanos que viven ahí. De resto, alcalde, todo el apoyo, toda la articulación para que este espectáculo deportivo nacional y regional se viva de la mejor forma y se viva en paz como todos lo queremos. ¿Dónde está William?
Muy buenos días. La Policía Metropolitana de Cali tiene un componente de alrededor de 1.500 hombres, los cuales van a estar en los dos compromisos del fútbol colombiano. Hoy un cubrimiento especial y debidamente coordinado con la Policía Valle, donde se van a realizar actividades diferenciales como puestos de control, el ingreso y salida de los hinchas hacia la frontera, hacia Cali, y actividades de control en puntos donde se esté observando el partido, para poder así tener y garantizar una mejor seguridad en toda la ciudad de Cali. Y para mañana, pues, el partido de la América, un cubrimiento especial en el Estadio Pascual Guerrero, y todas las actividades que podamos ejercer y evitar que se nos vaya a presentar algún problema entre hinchas. En verdad, las dos policías, la de Cali y la de Valle, estamos debidamente coordinadas para poder sacar sin ningún problema estos dos eventos deportivos de trascendencia para el país. Esto sería, señor alcalde, más o menos lo que vamos a realizar. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Coronel Nelson Parrado, comandante del Departamento de Policía Valle. Tenemos un aforo de 30.000 personas en el Estadio Palmaseca. Tenemos un cubrimiento de 600 hombres. Vamos a tener 600 hombres. Ustedes son conocedores que ya solo entra la hinchada del Cali. Vamos a hacer un control estricto en el tema de las hinchadas del Junior. Si llegasen a ver alguno que intente ingresar o una camiseta. Por otro lado, vamos a hacer un control de los 37 municipios que tenemos. Esos 37 municipios a donde van a colocar pantallas gigantes, unos puestos de control en diferentes partes del departamento a lo largo y ancho para ese cubrimiento del tema de tránsito y transporte, en el tema del consumo de bebidas embriagantes. Vamos a organizar mejor la salida de la movilidad del estadio, que creo que eso es una de las complicaciones que tenemos ya al terminar el partido, como también vamos a cubrir con unos grupos especiales en cada municipio para el control de los grupos de motocicletas, esos grupos después del partido que generan una clase de disturbio en algunos municipios. Comprometidos todos y cada uno de nuestros policías, 5.000 policías que laboramos en el departamento del Valle y más de 1.500 hombres en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Muchas gracias, coronel. Para dar palabra a nuestros servidores públicos, el punto es el siguiente. Que la fiesta no se nos desvalorice y se nos convierta en tragedia y muerte. Que la oportunidad de la gloria que hoy fácilmente puede ser conquistada, dada la calidad del deporte que hoy desarrolla el Deportivo Cali, no nos lleve a desafortunadas circunstancias en el momento de la conmemoración, de la celebración. Que el desarrollo de esta gesta deportiva el día de hoy tenga a cada ciudadano y ciudadana como primeros respondientes, como hombres y mujeres responsables, cívicos, comprometidos con la vida. Para ese tipo de proceso, nuestras alcaldías están en alistamiento de primer grado, tenemos todo dispuesto para acompañar la jornada deportiva, para acompañar la conmemoración, si así se diese. Nosotros estaremos con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Seguridad y Justicia, con la Policía Metropolitana y con todos los argumentos orientados a proteger la vida, a cuidar la celebración. Queremos decirle al hincha del Deportivo Cali, estaremos acá presentes desde muy temprano en la tarde, queremos que usted esté protegido, que pueda desarrollar una actividad con mucha responsabilidad, y que los gobiernos de Palmira y Cali siempre estarán atentos a cuidar la vida. Quisiera darle la palabra al señor coronel retirado Soler, quien es nuestro secretario de Seguridad y Justicia, y posteriormente a un señor secretario de la Alcaldía de Palmira. Mil gracias, señor alcalde. Un saludo muy especial. Varias cosas. Frente al tema de protección a la vida, la seguridad, estamos articulados con nuestra Alcaldía de Palmira, con el señor coronel de la Reserva Activa, que es el secretario de Seguridad de Palmira. Van a haber varios dispositivos, la mayoría de personas que van a estar participando vienen de Cali, por eso hay una vigilancia, un túnel seguro en el sector. Bastante importante decirles que un tema, reiterar lo que nos han dicho los dos señores alcaldes, la seguridad es un tema importante, el consumo de licor en esta época que no nos traiga desgracias,
hemos detectado gran cantidad de problemas interpersonales y de problemas familiares relacionados al alcohol y se están generando problemas de hasta homicidios. Queremos evitar eso, hay una invitación al consumo de licor con responsabilidad. La bioseguridad va a ser muy importante, nuestra Secretaría de Salud, la doctora Millerlandi está articulada con la Secretaría de Salud de Palmira. El secretario de Movilidad, William Vallejo, está articulado para que haya una movilidad fluida sobre el canal de Comunica Cali con Palmira. Y algo importante que vamos a anunciar en una decisión que se tomó en un Consejo de Seguridad el día de ayer, es que a partir del día de hoy, por un acto administrativo debidamente firmado, motivado por nuestro señor alcalde, después de una reunión y un análisis, los estancos van a ir de la 1 de la mañana hasta las 2. Los gremios solicitaron y posibilitaron que nos, y si reflexionáramos sobre subir de las 3 de la mañana hasta las 5, no se acepta de manera total, pero lo que se va a hacer es que se mantiene las 3 de la mañana, pero se va a mantener, se crea un sello, que es el sello calidad o el sello calidoso, y ese sello es a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Los establecimientos de comercio que circulen y que garanticen el trabajo a más de 2 artistas nacionales o extranjeros, posibilitando el trabajo y aumentar el trabajo, van a tener esa posibilidad de que con este requisito del sello puedan ir hasta las 5 de la mañana. Eso es una decisión para aumentar el trabajo de nuestros artistas y dignificarlo, para aumentar la capacidad también de rumba responsable en la Feria de Cali y en el Petronio, pero también cuidando la bioseguridad y teniendo una corresponsabilidad en el consumo de alcohol. Esto tiene un desgaste para nuestra fuerza pública, tiene un desgaste que sabemos, pero que ya también se mide en que no es para todo el mundo. Posibilitamos el tema a través del señor alcalde de la ciudad, que el día de hoy va a expedir el acto administrativo. Muchas gracias y una invitación cordial a pasar la fiesta en paz. Gracias, señor alcalde y miembros de gabinetes de Cali y de Palmira. Soy Álvaro Arena, secretario de Seguridad del municipio de Palmira. Yo creo que la única recomendación que nos queda por hacer es al comportamiento. Y ese comportamiento tiene que ver con las actuaciones que tienen que hacer las hinchadas. Y la hinchada del Deportivo Cali, vuelvo y repito, se ha comportado bien. La Comisión Local de Fútbol, que represento en Palmira, señor alcalde, y que cada 8 días analizamos los comportamientos, cada día ha ido mejorando. Yo creo que para estas finales le hemos dado unos permisos especiales para que tengan todos los elementos y puedan disfrutar lo que es un partido en paz, en alegría, en compromiso de responderle a la afición y de responderle a las ciudades con un comportamiento ejemplar. El tema de caravanas, el tema de que cuando se hace el desplazamiento del equipo se haga con toda la responsabilidad, el tema de salir del estadio a la hora que es, todas esas actividades que estamos realizando son en pro y en beneficio de que lleguemos un espectáculo en paz como debe ser. Así que ese es el llamado a los ciudadanos, a un comportamiento ejemplar, ese es un llamado a los hinchas directos de cada uno de los equipos que lo lleva de corazón, como es el Deportivo Cali de la América el día de mañana, y que en ambas ciudades tenemos unas hinchadas muy grandes. Nosotros en Palmira tenemos una hinchada muy grande también de la América, tenemos un compromiso de barras de la América también, y creo que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y mañana. Actividades de prevención, actividades de control, actividades de disuasión, que propendan básicamente por la seguridad y la convivencia de todos. Así que muchas gracias y esperamos que esto podamos ser reflejado en nuestras estadísticas y no vamos a tener ningún inconveniente para estos 2 días, tanto en la ciudad de Palmira como en la ciudad de Cali. Muchas gracias. Bueno, gracias, coronel, por ese reporte. Nuevamente al alcalde de Cali y a todas las autoridades por la articulación. Y al alcalde, yo creo que por parte nuestra, el mensaje contundente que damos en conjunto con las barras del fútbol en Palmira es que se puede vivir el fútbol en paz, que tenemos gran talento, que tenemos grandes posibilidades de tener campeón del fútbol nacional aquí del Valle del Cauca, que queremos que nuestros escenarios deportivos estén en el máximo nivel, toda la logística, toda la seguridad garantizada de nuestra parte y la corresponsabilidad con la ciudadanía y entre ambas autoridades. Mil gracias. Bueno, entonces terminamos señalando, hoy vamos a tener fútbol del bueno, hoy vamos a tener una oportunidad preciosa de anticipadamente estar nuevamente como ciudad en la final del fútbol colombiano como región. Hoy vamos a tener la oportunidad de que miles de ciudadanos visiten y vean a su equipo. Hoy queremos que esa gesta deportiva se desarrolle en convivencia, tolerancia, en una plegaria por la vida, en paz. Y tal vez cerrar señalando unos ajustes con mi querido coronel Soler, que lo tengo aquí presente. Los ajustes son los siguientes. Sí vamos a ampliar el horario,
el horario de la actividad nocturna en la ciudad de Cali hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, debemos de precisar que el horario hasta las 5 de la mañana, a partir de 15 de enero del 2022, se podrá desarrollar siempre y cuando el establecimiento público tenga un producto cultural en su escena. Es decir, si la discoteca, si el bar, si la salsoteca incorpora en su agenda nocturna a bailarines de salsa, a grupos de música del Pacífico, a orquestas de salsa, a teatreros, a solistas, a cantautores, a todo aquello que es la industria cultural, van a tener la oportunidad de abrir hasta las 5 de la madrugada, previo sello entregado por la Secretaría de Seguridad y Justicia. Pero como está tan rápido diciembre y muchos no tienen necesariamente la logística para esta tarea, en el propósito de movilizar la economía, en la intención de poder tener un diciembre mucho más dinámico, con mayor movilización y empleo, este diciembre tendremos la actividad nocturna hasta las 5 de la mañana. Es algo que me toma por sorpresa a nuestro coronel secretario de Seguridad y Justicia, pero es planteado a partir de la conversación adelantada con ASOBARES, con los restaurantes, con los propietarios. Tal vez solamente certificar, sí, que los estancos de la ciudad se cerrarán a las 2 de la madrugada. Con todo y esto, gracias por estar en esta rueda de prensa, gracias a todos los amigos que nos han seguido por las redes sociales, y de verdad, venga, ¿quiénes son de Deportivo Cali aquí? A ver, usted para acá, hermano, Deportivo Cali deben de estar contentos, Deportivo Cali debe estar contento. Aquí, mejor dicho, los amigos del gabinete del Deportivo Cali están felices, lo felicito, Diego, lo felicito, Argemiro, los que proveemos de la América de Cali la tenemos más cruda, pero sorpresitas tenemos. Muchas gracias y con esto... ¿Dónde está Guillermo? Pero ese es del Deportivo Cali hoy. Yo lo he visto con... ¿No es del Deportivo Cali? Ah. Bueno, amigos, a todos gracias y seguimos es para adelante. Muy amables.